Bienvenidos a esta clase de economía. Hoy aprenderemos el diagrama de flujo circular. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas. La economía está formada por millones de personas que realizan diferentes actividades como comprar, vender, trabajar, contratar y producir, etc. A fin de entender cómo funciona la economía, debemos encontrar algún modo de simplificar nuestro pensamiento acerca de estas actividades. En otras palabras, necesitamos un modelo que, en términos generales, explique cómo se organiza la economía y la manera en que los diferentes actores interactúan. En la clase de hoy, el contenido será simplemente el diagrama de flujo circular. La imagen que podemos ver a la derecha de la pantalla representa un modelo visual de la economía denominado diagrama de flujo circular. En este modelo, la economía se simplifica e incluye únicamente dos tipos de tomadores de decisiones: las empresas y las familias. Las empresas producen bienes y servicios utilizando insumos como el trabajo, la tierra y el capital. A estos insumos se les denomina factores de la producción. Las familias son las propietarias de estos factores y consumen todos los bienes y servicios que las empresas producen. Las familias y las empresas interactúan en dos tipos de mercados: el mercado de bienes y servicios, en donde las familias son los compradores y las empresas los vendedores, y donde las familias compran lo que las empresas producen. El otro mercado es el de los factores de la producción, y en este las familias son las vendedoras y las empresas las compradoras. Las familias proveen los insumos que las empresas necesitan para producir bienes y servicios. El diagrama de flujo circular representa una forma simple de organizar las transacciones económicas que ocurren en la economía entre las empresas y las familias. El diagrama de flujo circular tiene dos circuitos diferentes, pero relacionados entre sí. El circuito interior, que es el que podemos ver en la pantalla, a la derecha de esta, representa el flujo entre los insumos o factores y los productos. En estos mercados de factores de la producción, las familias venden el uso de su trabajo, tierra y capital a las empresas, las cuales utilizan estos factores para producir bienes y servicios que son vendidos a las familias en el mercado de bienes y servicios. El conjunto exterior, que está denotado por flechas de color verde, representa el flujo de dinero en la economía. Las familias gastan dinero con el fin de comprar bienes y servicios a las empresas, las cuales destinan parte de este ingreso para pagar por factores de producción, como los sueldos de sus trabajadores. El dinero restante es lo que queda como ganancia para los propietarios de las empresas, quienes forman parte de las familias. Veamos un ejemplo y aprovechemos de ver y hacer notar que a mí, como me gusta el café, voy a tratar de analizar todo el proceso del diagrama de flujo circular con este. Entonces, imaginemos que tenemos un billete y este inicia su recorrido en la familia, que está indicado a la derecha del gráfico, a la derecha del diagrama. Ahora está en la bolsa y nosotros queremos comprar un café, entonces sacamos el billete dentro de la economía de bienes y servicios y se lo damos a la empresa que vende el café. Nosotros gastamos el billete para comprar un café, nuestro café favorito, y ahora este se encuentra en la caja registradora de esta empresa, donde se convierte en ingreso para esta. Sin embargo, el billete no se queda aquí por mucho tiempo, ya que la empresa lo utiliza para comprar insumos en los mercados de factores de la producción. La cafetería quizás utilice el mismo billete para pagar la renta del local comercial que ocupa, o tal vez lo destine a pagar el salario de sus empleados. En este último caso, el dinero regresará al bolsillo de una familia. Y en ese momento, el flujo circular comenzará de nuevo. Es una suerte de equilibrio.
Tal como vimos en el diagrama anterior del flujo circular, el cual es un modelo simple de la economía porque no toma en cuenta detalles que para este propósito no son importantes. Un modelo más complejo y realista incluirá variables como el comercio internacional y el gobierno, ya que el billete que usted destinó a comprar café quizás sea usado para pagar impuestos o para pagar o comprar café brasileño. Sin embargo, estos detalles no son de vital importancia para entender cómo está organizada la economía. Debido a su simplicidad, el diagrama de flujo circular es muy útil y debe tenerse presente cuando se estudia cómo encajan entre sí las diferentes piezas de la economía. Muchas gracias.